Hace tiempo pensar en la posibilidad de tener un quadbrid, es decir, un auricular conformado por cuatro tecnologías distintas al mismo tiempo, podría involucrar una inversión fácilmente arriba de los $1000. Sí, existe una gran cantidad de auriculares baratos que prometen tener una enorme cantidad de drivers dentro de sí mismos, algunos pocos funcionales y otros con resultados que solo malogran el sonido, perdiendo la poca coherencia que tal vez podrían haber logrado de haber colocado un solo driver. Y ya lo hemos dicho antes, no porque haya más quiere decir que sea mejor. Todo radica en la implementación que puede traer consigo un auricular que combina varias tecnologías, si es que el proceso detrás de todo ello está bien desarrollado. Por eso es que muchos auriculares que cuentan con driver dinámico, más armadura balanceada, más electrostáticos, más, etcétera, 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 valen lo que cuesten, algo muy lejano al concepto de asequible. Pero afortunadamente en nuestros días la ciencia y sobre todo las ganas de mantenerse relevante en un mundo donde hay mucha competencia ha traído consigo al tener un acceso más fácil, si lo podemos llamar así, a lo que antes solo se podía obtener gastando una gran cantidad de dinero. Y este último punto es controvertido en gran manera, especialmente en nuestro medio, donde cada semana sale un increíble auricular a bajo costo. No siempre se cumple lo que menciono, es solo vender humo y hasta ahí. En algunas ocasiones no es así, en otras sí lo es. Tal parece que a veces es lanzar una moneda al aire estando expectante a la suerte que pueda deparar. En esta ocasión presento un auricular ya muy fuera de lo común, a lo que estamos acostumbrados. Ya he presentado aquí quadbrids y tribrids, híbridos a secas, auriculares que combinan varias tecnologías en un solo audífono, pero ninguno como este. Eso sí, esta no es la primera vez en mostrar una combinación extraña pero totalmente funcional, ni será la última. Los KeyWears Quintet son los auriculares que nos reúnen el día de hoy. Audífonos muy particulares y con capacidades fascinantes que me han tenido contento en gran manera. Es mi primer contacto con la marca. Hace tiempo algunos de ustedes me habían recomendado y fue hasta ese momento que tuve la oportunidad de conocerlos. ¿Y qué manera de hacerlo? Llamó mucho mi atención y sin dudas las ganas de escuchar otros de sus modelos. Los KeyWears Quintet fueron enviados por Linsoul sin costo alguno para realizar esta revisión. Dejo links en la descripción, links directos obviamente a su página de compra, así como a la página oficial de la tienda para que veas la gran variedad de artículos que tiene en todos los precios. La recomendación oportuna, por supuesto, ver todo mi video para que así estés al tanto de todo lo que puede ofrecer este modelo y de esta manera conocer si cuenta con el perfil que a ti te agrade. Dejo también el enlace a mi Instagram para que puedas seguirme y a que ahí notifico algunas noticias sobre algunos auriculares que están por mostrarse en el canal o que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. En caso de querer apoyar al canal para seguir trayendo contenido, la información también la tendrás en la descripción. Toda clase de ayuda es completamente bienvenida. Bien, comenzando por la presentación de este audífono, iremos bastante rápido en este apartado. La caja donde vienen los Quintet es pequeña, práctica, con la imagen de los auriculares, así como el logo de la marca, el modelo de este audífono, mientras que en su lateral tenemos información técnica del audífono, la cual la trataremos más adelante. Inmediatamente al retirar la cubierta, nos encontramos con los audífonos dispuestos en una placa gruesa que guarda el logo de la marca, y al retirarla, la capa, observamos una guía de uso rápido, así como el resto de accesorios guardados en un pequeño case que tiene en su parte superior el emblema de KeyWears. Dentro vienen dos sets de puntas de silicona de calidad estándar, unas con una apertura central más angosta que la otra. Y sí, este audífono es sensible a estos cambios con las puntas. También encontramos el cable, el cual es muy sencillo, que como distintivo tiene el logo de la marca en la base del plug. Un cable sencillo, pero bien construido en cuatro núcleos. Nada espectacular, pero tampoco de una construcción que deje mucho que desear. Como vemos, la presentación de este audífono es austera. No a un nivel de gama de entrada, pero bajo su costo de $220, sí puedo considerarla así. Ahora, no quiero que se malinterprete este comentario, porque de hecho considero que todo lo invertido en ese auricular precisamente se fue de lleno en la calidad sonora. Es ahí donde pusieron toda la carne al asador, y ya sabrán por qué. Si hablamos del diseño de los Quintet, podrán existir muchos comentarios al respecto, cada uno con sus respectivas opiniones. A mí, en lo particular, me fascina este estilo minimalista que tienen, sobre todo el color de su placa frontal. Los hacen ver muy sobrios, muy serios y al mismo tiempo elegantes y discretos. Punto a favor para quien se preocupe por ese detalle, combina cualquier estilo de vestimenta que utilices.
Construido en dos piezas, la placa frontal hecha de un metal muy ligero, mientras que el resto del cuerpo del audífono está construido por una resina hecha en técnica CNC, con bordes muy bien definidos. El auricular derecho cuenta con el emblema de la marca grabado en la placa frontal, mientras que el izquierdo tiene el emblema de este modelo. Si bien el tamaño es grande, a pesar de guardar 5 drivers en cada audífono, no es tan robusto como podría pensar. Por ejemplo, es menos ancho que The Audio Oracle. Eso sí, en altura es donde se distingue un poco, que está más por encima de otros auriculares. En la parte superior cuenta con un borde sobresaliente, el cual tiene la función de apoyarse sobre la zona de la cimba del oído. Esto no tiene una angulación tan marcada como se ocurre con otros audífonos, pero creo que es un punto a considerar. Si lo vemos en su lateral, podemos observar la entrada, que es de conexión de dos pines, que está ligeramente en receso del cuerpo del audífono, así como las dos ventosas que ayudarán a liberar la presión del aire. La boquilla tiene una buena extensión y además una dirección ergonómica para ajustar bien al canal auditivo. El aislamiento pasivo de ruido exterior es bastante bueno, al menos en mi caso, me resultaron ser audífonos sumamente cómodos a pesar de no tener una forma universal. El único señalamiento aquí es reservarme un poco a recomendarlo a personas con oídos muy pequeños. Esos audífonos, siendo grandes, están lejos de ser tan robustos como otros que he mostrado en el canal, pero creo que es importante hacer hincapié en ello. Eso sí, son bastante ligeros, muy ligeros, pero de una consistencia sólida. Ahora, hablando de las especificaciones técnicas, el nombre del audífono ya nos indica su principal característica. 5 drivers en total en cada audífono. 4 tecnologías diferentes en un solo audífono. Driver dinámico con aplicación Diamond Like Carbon, 2 drivers de armadura balanceada, un piezoeléctrico del que cual KiwiEarz lo considera Bone Conduction, que se recuerdan en lo comentado en mi video de los MES 2 que dejo aquí arriba. Eso es mero marketing, no es un verdadero Bone Conduction, es solo cuestión de marketing. Y sumado a todo esto, un transductor microplanar. Planar. Ya con esa palabra y sobre todo esa tecnología les hará saber que no será la última vez que veamos a los Quintet en el canal. Sé que esa es una combinación extraña, de hecho en tríbridos o quadbrids regularmente tenemos electroestáticos. Aquí no es el caso. KiwiEarz comenta que prescinden de esta tecnología de drivers porque en la mayor parte de los casos su sonido llega a ser artificial y yo estoy muy de acuerdo, al menos en la mayoría de las ocasiones. Hablando un poco más del driver microplanar o transductor microplanar, es un nuevo tipo de tecnología que involucra una tecnología o estructura similar a un planar común, pero ubicado en un área más pequeña. Los Quintet cuentan con una impedancia de 32 ohms y una sensibilidad de 106 decibelios sobre milivatios. Es importante comentar que sí o sí requieres un equipo de audio dedicado y con buena potencia, no un reactor nuclear, pero sí una buena fuente que pueda desempeñarse muy bien en ese apartado. Puedes escucharlo en tu celular en un volumen alto, sin duda, pero para nada tendrás el debido comportamiento de este audífono, sobre todo por esa impedancia que mencioné. Escala bastante bien con una fuente con mayor potencia y calidad sonora. Toma mucho en cuenta esto. Retomando un poco lo mencionado con el desempaquetado, creo que habría sido una buena opción que KiwiEarz nos diera a elegir, mejor dicho, entre un cable normal o un cable con salida balanceada, ya que, a menos que cuentes con un dispositivo muy potente desde la single, creo que sí o sí lo requiere. Ojo aquí, no por el cable, sino para acceder a una mayor potencia con un dispositivo con una salida balanceada. La preferencia pues depende de estos factores. Pero bueno, tantos drivers y en sí, ¿cuál es el resultado? Precisamente es el apartado donde iremos, que en verdad destaca con un sello muy personal. Las capacidades sonoras de los Quintet resultan más que interesantes. Como dije, aunque el desempaquetado me resultó austero, tal parece que KiwiEarz se desempeñó en darle prioridad al audífono mismo que a todo lo demás por el buen trabajo que realizan. Su desempeño es bastante destacado. No definiría su sonido como espectacular en el sentido pretencioso de la palabra. Es un actuar correcto, no solo algo que podríamos esperar en su rango de precio, sino dando pasos más adelante. Es de los audífonos que extrañamente te dicen cómo suenan desde su apariencia física. Es como si calcáramos ese estilizado minimalista tan bien realizado hacia el apartado sonoro. Salvo una sola característica de su sonido, no te busca asombrar con exageraciones. Hace las cosas de forma correcta y eso es lo que resulta muy atractivo. Inicio con una característica muy importante cuando se trata de un auricular multi-híbrido. Para el audiófilo que ya tiene un poco más de experiencia en el medio. Su sonido es sumamente coherente. Sin duda da cátedra en este sentido a marcas como IMR Pro Audio que meten y meten drivers
pero sin perfeccionar un crossover adecuado, generando un sonido poco coherente. Incluso puedo decir que en este sentido da cátedra Monarch o a Oracle de Thea Audio, sin duda alguna, es algo que no pudieron lograr aún en su costo. Su carácter es neutral, con un ligero toque de calidez, buen empuje en las frecuencias que lo requiere, y aunque no lo definiría como un audífono con pleno y absoluto dinamismo muy imponente, sabe expresar bien las dinámicas de los géneros en los que llega a tocar. Su firme zenú realza suficiente en graves y agudos, con medios ligeramente atrasados, pero nada que opaque su expresión gracias a la destacada separación instrumental con la que cuenta. No es un audífono hiper detallado o hiper texturizado, pero no por ello es falto de detalle, no por ello deja entrever en los detalles más pequeños que en otros audífonos muy probablemente quedan un poco ocultos, o bastante ocultos incluso. Mencioné hace un momento que hay una característica que sí llega a impresionar en cierta forma, y esta es la capacidad que tiene para mostrar una escena sonora amplia y tridimensional. Aunque el soundstage es ligeramente mayor al promedio, no es masivamente extenso, no obstante es un sonido muy espacioso. A veces es raro encontrar esto, un auricular que no tiene un soundstage en extremo amplio, pero con así entrega una buena y destacada sensación de espacialidad. Por ello, no hay que confundir mis palabras pensando que su sonido es íntimo, porque para nada lo es. Sumamos a esto una buena capacidad de imagen y es lo que tenemos aquí, una escucha envolvente, especialmente si las canciones aprovechan mucho de este efecto. No será la experiencia más inmersiva que he tenido en un in-ear, pero sin duda es destacada. Para ejemplificar esto, Six Cold Feet de Hugh Laurie, desde su inicio se escucha una guitarra a la derecha de la escena sonora y otra ubicada a la izquierda y bastante más atrás que la primera que escuchamos. Junto con el trabajo de estas dos guitarras, suena una percusión con mucha fuerza que cubre toda la escena sonora. En los Quintet, ese realismo de profundidad está muy bien representado. Otro buen ejemplo para evaluar este apartado, Kitten Trap de Molotov. Inicia con una tonada clásica del medio oeste y aquí ya podemos identificar la ubicación de algunos elementos. Un látigo que cubre un poco más del lado derecho de nuestra escena sonora, el sonido de espuelas al fondo y al centro de la misma, el relinchar de un caballo cercano al centro aunque permaneciendo dentro de lo que es el lado derecho. Durante el coro hay un juego de voces, mientras la voz principal dice "quiten el trap" con todo y el efecto de autotune, haciendo sátira a dicho género, otras voces en los extremos de la escena sonora y en un plano más profundo dicen "que muera el reggaetón". Antes de que me funen, ya he traído al canal algunas canciones de trap excelentes para evaluar su bajo y dinámicas en un audífono. Pero sí, quiten el trap. Y ya que mencionamos a los subgraves, adelanté un poco su comportamiento en la más reciente revisión que tuvimos en el canal, solo que sin mencionar el modelo que precisamente se trata de los Quintet. Es extraño poder mencionar que un subgrave es limpio, pero aquí tenemos este actuar. No porque sea rápido, no porque deje una sensación breve de rumbling, sino porque en verdad se distingue sumamente limpio. La cantidad de retumbe que deja en el tímpano es justa para ser disfrutada, pero no masiva para que opaque. Aquí es una de las zonas donde se representa bien la profundidad de este audífono que llega a tener. La sensación es agradable, demuestra que no requieres tener un subgrave tan pronunciado como para poder hacer notar bien esas frecuencias. Take It to the Top de Becky G, no creo que sea necesario explicar el porqué de la mención de esta canción al tratar los subgraves. Retumbe disfrutable, pero muy detallado. Es extraño hablar de detalle en los subgraves, pero de una sutil forma, los Quintet lo presentan muy bien. Para los graves, también tiene una expresión bastante agradable, enérgica, muy adecuada. Tiene un actor muy correcto sin ser aburrido o carente de dinamismo. El slam que ofrece tiene un impacto sustancial, pero nada que abrume ni ensucie a las demás frecuencias o a sí mismo. Si bien el empuje tiene un poco mayor de protagonismo en el área del mid-bass, no deja corta la información que se puede dar a nivel del upper. De hecho, esta última zona se siente bastante bien extendida, por lo que la distribución de la energía en esas zonas del bajo será bastante bien realizada. Esto al usar las puntas con apertura central más amplia. En cambio, con las puntas más estrechas, el golpe se vuelve más contundente, un poco más centrado y pronunciado en el mid-bass. Menos extensión en superficie, pero con un golpe más enérgico y con impacto más contundente. Usaré una tonada para describir a todas las frecuencias, ya que considero que es una canción muy completa para evaluar a cada una. Me and You, Happy Together, reedición de la clásica pista hecha por The Turtles, pero con el toque característico de Flobots, quienes se encargaron de hacerla. Poco después de la introducción de la guitarra y acompañando al vocalista se le agrega una batería cuyo golpe en el bombo se escucha con gran fuerza y profundidad, y en ciertos ratos el golpe del tom 1 también llega a percibirse con energía, abarcando una gran superficie al momento de ser percutido. El tiempo de relajación es adecuado ya que, aun con su gran poder, no opaca el trabajo de las frecuencias medias, representadas de forma excelente con guitarras que llegan a sonar.
El nivel de microdetalle es bastante bueno, que como dije al inicio, aunque no considero que sea hipertexturizado, aún así deja escuchar una gran cantidad de matices. Habrán algunos momentos donde se escuchen violines con gran claridad, aún sin ser los instrumentos que resaltan en la masterización de esa obra. Por otro lado, las voces con registro grave, como en este caso, se perciben con buen grosor, sin ser corpulentos per se. Esto hace que se escuchen de forma natural y muy agradable. Resalto en gran manera el detalle recordando la clase de configuración que tenemos aquí. Todo trabaja en armonía, en un orden muy bien realizado, y por ello insisto, este audífono puede dar cátedra a otras marcas de cómo implementar distintas tecnologías en un solo auricular y que suene coherente, que todo sea en una amalgama muy bien hecha. Siguiendo con esta canción, en la misma situación ocurre con los agudos. El nivel de brillo es adecuado para considerar que su participación es neutral. En la pista escuchamos esto con el trabajo de los hi-hats, que no quedan tímidos ni ocultos con el trabajo tan imponente de la batería o el actuar del resto de los instrumentos. No es un detalle sutil, es evidente, sin pasarse de la cuenta, eso sí. Si bien hay muchas canciones donde podemos hablar todas las frecuencias, creo que este en particular tiene lo suyo. Es un muy buen audífono, resalta puntos excelentes para poder analizar ya sea por partes o en conjunto. Otra canción excelente con este mismo propósito es Love Song de LP. Desde hace 2 o 3 años se ha visto el retome de ciertos ritmos ochenteros y este es un buen ejemplo de esta tendencia, perfecta para evaluar el poder del golpe del bajo, pero sobre todo su profundidad y área de extensión. Existe una enorme fuerza desde el origen y los Queen respetan muy bien el sentido que dicha canción quiere dar, pero en ese punto controlando perfectamente el actuar del bajo. Para los medios, similar a lo visto en la anterior canción, pero aquí de una forma más sutil, se presentan algunas guitarras y repito, de forma sutil y atenuada, especialmente en los extremos de la escena, haciendo pequeños arreglos. Y un punto muy importante que diferencia por obviedad a la anterior canción, la voz de Laura Pergolesi. Tiene mucha claridad, mucho sentimentalismo, aún teniendo registros muy altos, no llega a distorsionarse o generar un pico molesto. Me agrada que exista esta presentación con buena limpieza en las voces con registro agudo. Curiosamente, esto es al usar las puntas con apertura más estrecha, ya que al usar las que están más abiertas genera que el énfasis se perciba más marcado, tal vez no tanto en las voces, pero sí un poco en la transición a los medios altos y hacia los altos. Lo noto en Motion Sickness de Hans Lakehouses. Los riffs de guitarra eléctrica se abarcan todo el rango medio alto y alto, especialmente en la zona de 6 kHz donde sí existe un pico notable aunque no molesto. Tal vez es la única zona en donde podría pulirse para tener un mejor trabajo, pero esto siendo muy exigente. Para terminar con el apartado de sonido, los Quintet necesitan un buen tiempo de quemado. No fueron cambios radicalmente notorios, pero sí llegamos a tener un mejor control de graves, mayor claridad de medios y agudos con mejor definición. Sugiero en gran manera realizar este proceso con los Quintet. Es de los pocos auriculares que han mostrado un cambio notorio al someterlos al burn-in. Y bien, como lo he mencionado en las especificaciones técnicas y si han estado al tanto de la sección de comunidad del canal, sabrán que no revelaré el lugar en el que estas bellezas pertenecen en mi top personal. Eso lo reservaremos para un macroevento. Los Quintet son sin duda un digno rival para entrar a dicha contienda. Video que se realizará dependiendo del apoyo que tenga. Alimenten el algoritmo con comentarios y opiniones al respecto. Los KeyWear Quintet resultaron ser una grata sorpresa para mí, un auricular que sin duda se encuentra en un nivel muy alto. Muy independientemente de lo que comentaré en ese posible futuro video, sin duda considero que es una excelente opción en su rango de precio. Regularmente alabamos auriculares de menos de $50 por su capacidad sonora, pero en verdad, en todos los rangos podemos encontrar una excelente definición de ello. Una buena relación calidad-precio no solo son aquellos audífonos que valen menos de $100 como se ha acostumbrado a decir. Una buena relación calidad-precio es aquella que tiene capacidades más allá de lo que su costo da. Los recomiendo en gran manera para aquellos que quieran un audífono sobresaliente, no por dar una sensación impresionante, sino porque es uno que hace las cosas de forma correcta. Eso es todo por este video, gracias por estar aquí una vez más. Disfruten de su música, escuchen más y más géneros en los que sin duda podrán encontrar joyas muy, muy valiosas. Ya sea por estar grabadas de forma impecable o por tener una gran variedad de instrumentos, qué sé yo. Hay muchas razones para seguir disfrutando de este bello pasatiempo. Si la vida lo permite, nos vemos en la próxima.